Good morning to you. Muy buenos días, amigos y amigas que nos sintonizan en Hay que Decirlo. Yo soy su anfitrión Jorge Insen y aquí estamos en vivo para este compartir diario de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, con nuestra repetición de este programa que está comenzando en este momento a las 10 de la noche. Si me está viendo y son las 10, usted está bien. Es la repetición para que pueda disfrutar de la información que damos durante la mañana, aquellos que por razones. Ajenas a su voluntad, el trabajo, etcétera, etcétera, no pueden tener la información y la desean tener de primera mano. Para eso tenemos esa repetición y les recuerdo que los fines de semana, sábado y domingo, se repiten los programas de Hay que Decirlo para que puedan tener acceso a la información. Yo soy Jorge Incerni, como les dije anteriormente, vamos a estar aquí compartiendo hoy nuestro panel de salud. Acuérdense que me pueden enviar todas sus preguntas y comentarios a través de mensajes de texto. Me lo pueden enviar al 787 5999188. Repito, 787-599-9188. No puedo recibir llamadas telefónicas porque sería imposible, serían demasiadas. Pero por mensaje de texto nos estamos comunicando de igual manera. Le doy los buenos días, los good morning to you, a todos los amigos que están con nosotros a través de Liberty, canal 27, cubriendo la isla entera de Puerto Rico con su sistema de cable. Ahí estamos en el 27 para todos ustedes. Obviamente, los que nos están viendo, dígaselo a sus amistades para que también tengan la oportunidad de aprovechar esta información como hace usted todos los días. A los amigos de Claro, su sistema de cable en Claro TV, canal 26 el día de ayer recibí muchos mensajitos de texto de personas que nos ven a través de Claro TV y me, me agrada mucho. Good morning to you. A todos los amigos que nos ven a través de las antenas que han puesto en su residencia, las antenitas estas pequeñas, y nos ven en Tiva TV, nuestra productora general de, toda la, de este y todos los programas que vemos en, en nuestra programación diaria durante 24 horas y nos pueden ver en el 8.1, 8.2, 18.1 y 33. A los amigos que nos escuchan en este momento en Radio 1520 AM, 1520 AM, buenos días para ustedes también en ese poderoso medio de la radio en Puerto Rico. Y a todos los internautas, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero literalmente, que nos acompañan con todos los días en este compartir, le damos los buenos días, los good morning to you. Esperando y declarando que este día va a ser tan positivo y fructífero para cada uno de ustedes que nos ven como para nosotros. Y así será, así lo declaramos. Y eso es lo que tenemos que ponernos en la mente ahora. Tempranito en la mañana, le digo a los papás que van con los nenes para la escuela y a las mamás. Pongan una conversación bien bonita, no pongan la radio, oír las cuestiones políticas, pongan algo bonito, compartan con sus hijos algo, un mensajito que ustedes entiendan que se le va a quedar en esa mentecita durante todo el día para que su día escolar sea uno positivo y agradable, porque recuerdo lo que me dijo mami o lo que me dijo papi. Es un consejo que les doy. Muy buenos días, doctor Norman González Chacón. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, mi querido compañero aquí, amigo. El doctor Iván Figueroa. Muy buenos días a los que nos están viendo fuera de Puerto Rico y espero que, pues, que en el programa de hoy tenemos unos anuncios interesantes que vamos a hacer para el beneficio de todos, así que estén pendientes. Muchas gracias, doctor. Buenos días, doctor Iván Figueroa Otero. Buenos días, Jorge. Buenos días, doctor Norman. Buenos días. Estoy muy animado por enterarme de todas esas nuevas noticias que doctor Norman y Jorge nos tienen por ahí para el futuro. Eh, que yo sé que todo el mundo van a verlo como un episodio novelesco, que el próximo episodio no se lo van a querer perder. <laughs> Eso viene por ahí. El, el rating va a ser mejor que de todas esas novelas que hay por ahí. Así que parece que en Buenas Nuevas, y los estimulo a que se mantengan en contacto con este canal, cada rato me encuentro con gente. El, el joven que le da mantenimiento a nuestro edificio, el janitor, uh -huh. me paró ayer saliendo y me dice, doctor. Lo vi en televisión. Ese programa está bien bueno. Estaban hablando del tema del agua en el cuerpo y la retención de líquido, me dijo. Me interesó mucho, me gustó mucho el formato. nunca lo había visto. Pasó por así y lo consiguió. Así que tenemos otro telaudiente que viene en el futuro. Se añadió. ¿no? Pero sí, eso no. pasa cada rato. Y todos ¿no? los días se añade. Pero la los gente les le estimula el formato de cómo organizamos sí. el programa. Y aquí ustedes saben que ni Jorge, ni Otto Norman, ni ningún panel, tenemos un tema. Preparado. Eso es lo que salga ese día y lo que la gente desarrolla en sus preguntas. Es correcto. Por eso yo me siento muy cómodo con el formato, eh, porque me permite ser espontáneo. Y cuando uno es espontáneo, a veces uno proyecta mejor que cuando uno planifica todo eh, en el discurso. Como siempre, yo comparto las ideas de mi espejo mágico de la mente. Recuerden que el espejo mágico de la mente se basa en el concepto de los libros que yo escribo sobre espiritualidad, donde yo veo al universo como un espejo mágico, el espíritu, donde el hombre se refleja en amor si aprende a mirarse apropiadamente, apropiadamente, a respetarse y a respetar a su prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tengo aquí el espejo mágico de la mente, una que es del pasado, pero me encanta repetirla porque tiene alegría en el proceso de compartir, le dice... Una sonrisa en las tinieblas de la tristeza es como un faro que nos guía hacia la tierra del amor. Una sonrisa mm. en las tinieblas de la tristeza es como un faro que nos guía hacia la tierra del amor. Para mí eso es bien importante. A veces uno lo que necesita es una sonrisa en el ascensor, eh, un gesto, un saludo, un sencillo, un buenos días con una sonrisa. Que cada el día, día está más caso. Y, y el día cambia. Sí, pero Uno no ve hace, la cara, no, la gente con no esas caras falta. largas. Yo trato a veces de mirar la gente y no te miran. Uh -huh. o sea, yo estoy bien estás. consciente de eso y yo, a propósito, consciente de eso, como dije, le sonrío a todo el mundo, es esperando importante. poderlos motivar. O sea, igual que si voy a un sitio y me van a atender, dígame. Sí. No, ay, bendito. Sí. Buenos días. Dígame. Sí. Uh -huh. Buenos días. <laughs> dígame, caballero. Buenos días. Entonces la persona como que cae, buenos días, ajá. Ok, yo lo que deseo es Uh -huh. con una sonrisa, pero sí. me quedo parqueado parqueado, buenos días, buenas tardes sí. dígame, buenas tardes es un proceso o sea, <laughs> tenemos que regresar a eso es, la, eso, es eso una desconexión mental y espiritual que ocurre en los hombres cuando vivimos, estamos aislados uh -huh. estamos con una burbuja emocional que nos desconecta de la realidad alrededor de nosotros y de los seres de la empatía que debemos sentir, porque todo el mundo tiene problemas todos estamos viviendo una situación difícil en Puerto Rico, en todos los aspectos. Pero si nos ayudamos y repartimos sonrisa y esperanza, como estamos haciendo en este programa, podemos convivir mejor en nuestro país. Bueno, para comenzar, amigos, quiero que aprovechen junto a nosotros. Comenzó este mes y tenemos los especiales de BioChat. Quiero comenzar hoy porque es bien importante que estén conscientes de los especiales que tenemos, porque después en el transcurso del mes se acaba esa mercancía y entonces me están escribiendo, oye Inserni, no consigo tal cosa, no consigo tal cosa. Aprovechen, voy a decirle ahora, están acabaditos de llegar para que aprovechen. Le voy a dar unos cuantos ahora y uno en la segunda hora de nuestro programa. Señor director, si usted tiene la bondad, por favor. Ahí tenemos el primero. Yo tengo que buscarlo aquí. Cardio for Life. Fórmula a base de aminoácidos, antioxidantes y hierbas para ayudar a mejorar la circulación general y cuidar del corazón. Ahí tengo que hacerle el comentario. La gente tiende a cuidarse el corazón, como decimos, cuando tienen un episodio de algún ataque al corazón, arritmia, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, recuerden siempre, la medicina preventiva evite tener esas condiciones. Utilizando estos suplementos como se los recomendamos, para que no tenga que recurrir al cardiólogo, entonces tener que intervenir de otras maneras. Próximo, señor director. Tenemos ahí el combo para adelgazar dos productos que le ayudarán con la pérdida de peso y pulgadas saludablemente, normalizando las funciones endocrinas y eliminando. Agua y grasa del sistema con progesterona 600 y reduplex. Son dos suplementos que pueden utilizarse en niños y adultos con sobrepeso. Precio regular 46.90. Lo tenemos en especial en 29.99. 100 unidades por tienda, Río Piedras y Yauco. Próximo, señor director. Tenemos el DNA. Oxígeno activado que le ayudará a proteger el cerebro y sus neuronas. Ideal para personas activas y personas que sufren fatiga o mareos. Aplicado sobre la piel, ayuda a mejorar úlceras. Precio regular: $14.95. Está en especial en, en $13.95. Y tenemos 100 unidades disponibles en nuestra tienda de Río Piedras y de Yauco. Y esos son todos los que tenemos en este momento, señor director. Amigos, aprovechen. Cantidades. Limitadas tanto en Río Piedras como en Yauco, en Bayo Voy a esta pausa y cuando regresemos, vamos directamente con sus mensajes de texto.